Ens preocupa la perícia que ha demostrat un altre diputat, o que sembla, o que presumptament ha demostrat un altre diputat d'aquesta càmera, Pedro Ángel Hernández Mateo, per guanyar diners aconseguint una plusvàlia de 5,2 milions d'euros amb la compravenda d'una finca que només li havia costat 180.000. I la veritat, senyor conseller, així no podríem continuar fins a l'infinit. Pensa contestar-me ara la meva pregunta. Señora presidenta, por alusiones a mi persona en este caso. Señor Albiol, le pido por favor que retire usted todas las palabras que ha dicho usted referentes a mí en este diario de sesiones. Si no, me tendré que ver en la obligación de decirle que usted parece muy bien una de esas personas que se le conoce por la profesión de su madre. Muchas gracias. Le ruego a ambos diputados, a ambos, que en un ejercicio de responsabilidad retiren ambos las palabras y va a proceder inmediatamente a continuar el conseller. La pregunta es muy clara. Yo le pediría, por favor, señor Albiol, le pediría, por favor, que retire sus palabras, puesto que su intervención ha finalizado. A veure, jo no penso retirar ninguna de les paraules que he dit perquè el meu és una valoració política. L'altre és un insult personal i demane, per favor, que se retire aquest insult personal. El meu simplement és una valoració política, que és esta cambra. Un minuto, por favor. Sí, en el mismo tono, yo no sé por qué se tiene que ofender a nadie. Si yo he dicho las palabras que he dicho, no sé si es hija de la costurera, de la comadrona o de la médica. Así que allá usted, señora. Bien, señores. Vamos a ver, señora presidenta, seguramente porque cuando se ha producido la afirmación estaba usted ocupada con otra cuestión. Yo lo que le ruego es que reconduzca esto. Desde luego yo me he sentido aludida y está en franca contradicción con la resolución que hemos leído esta mañana con motivo del 8 de marzo. Con la madre y el padre y cosas que se están diciendo aquí que me parece que nada tienen que ver con una dinámica parlamentaria. Entonces, no es comparar la valoración de la señora Albiol con las palabras del señor Hernández Mateo. Lo único que le digo es que reconduzca el tema, no compare churras con merinas y vayamos a centrarnos y a continuar con el pleno. Señora Ninet, le puedo asegurar que esta presidencia ni las churras ni las meninas son su tema, el suyo no lo sé. Dicho esto, puesto que ambos diputados se niegan a retirar sus palabras, señor conseller, continúe con su turno. Por favor, señor conseller, continúe con su... Doy por zanjado este lamentable hecho. Muchas gracias, señora presidenta.